Pero cuéntanos un poquito de ti. ¿Quién es José Bad Bunny? O Bad Bunny. Bueno, o sea, no creí porque no creí que lo lograría, sino porque, o sea, el sistema a veces está tan corrupto. No me ha gustado. Pero tiene que decirlo bien, tiene que decirlo. Influencer, famoso, consagrado, diputado, cantante, productor. Y eso me hizo entender que yo me tenía que involucrar, porque en el circuito 8-3 no había ningún joven postulándose a diputado de la República. Okay. Hermano, lo único que te puedo decir es que nosotros venimos con buenas intenciones y venimos a tratar de cambiar el país. Kevin, ¿tú estás claro de que en algún momento de esta gestión te va a tocar enfrentarte a monstruos como Raúl Pineda o Benicio Robinson o de estos políticos que tienen 35 años? ¿Tú te sientes preparado para esto? Estoy sediento de eso. Dentro de Aventura Magazine, ya, damos inicio de que es el cuadernillo con el sucesor de Don Francisco. Dice que mi división no sabe cómo convencerlo para que se vaya a trabajar. Ya le di la plata y lo contactaron, pero él lo dejó visto. Y sobre todo, nadie se ha percatado, pero le voy a decir algo. Sale en Duna 2. Nadie lo dice. En Furiosa. En Furiosa sale todo. En Furiosa sí te digo que sale. ¡Ya! ¡Cubarita! ¡Cubana, la Cuaraman! Buena, no, me gustó eso de Cuaraman. 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 Profesor, el profesor. Ellos eran los profesores. No, suena como para alcalde, una era así. No. Buenas noches. Hay que hablar con Cacho, porque le pongo un problema. Chuso, cárgame, sí. Buenas noches, para no como que no me escucha. ¿Por qué no me escucha? No sé. Hola. Buenas noches, Panamá, buenas noches, Camilo. Yo creo que es el micrófono nuevo que me estás poniendo aquí. Puede ser. Que no me escucho así como potente. Me escucho flojito, ahora sí. Ahora sí me escucho potente. Buenas noches, Panamá. Buenas noches, Camila. Esta noche es lluviosa. Esta noche de tranque. Esta noche tranquila de Panamá. Saludos a Rubillo, que está en el tranque. Rubillo, muévetelo. Arrancamos, esperamos a Rubiño, pero las inclemencias del tiempo y el tranque han impedido que llegue a tiempo como normalmente lo hace, pero ya viene. Que conste en el acta que yo llegué a las 6:30, que yo llegué a la asistencia aquí a la cabina, fue a las 6:30 de la tarde, yo llegué a las 6:30. Espérate, pero aguanta, invitado especial, aguántate. Pausa, que tenemos que presentarte como tiene que ser, porque tú no eres cualquier invitado. ¡Oye, eso! Tú eres un invitado especial, un invitado de lujo, un invitado top. Un invitado top. Pero primero, algunos anuncios especiales. Ok, saludos a Casper. Saludos a Casper, que está detrás de la cámara. Hoy disfrazada de Papalito San Juan. De Mamalita San Juan. No, ¿sabes cómo la voy a llamar? ¿Sabes cómo la voy a llamar? Mamalinda Saldaña. Mamalinda, el saludo Mamalinda Saldaña detrás de cámara. Porque adivina. Qué importante, loco. La gloria acaricia nuestros lares. Tenemos camarita para grabar. Para el canal de YouTube del Cuadra. Hubo que sacrificar a Cristo, pero hay cámara. Exacto, gracias a Dios, Cristian ya no está. Mentira, no. Cristian debe estar. Es que pasa que Cristian me contó que tiene una crisis existencial. De cuando Cristian tiene la crisis, se mete en su huequito. Con sus perritas y bueno, y ahí ya. Se recupere pronto. Espero que esté con nosotros la próxima semana. Sí, también. El triste día también. Hoy el madridismo está muy triste. Sí, pero yo no voy a Real Betis. Yo no soy ni Barça ni Real. A mí no me metan en esa pelea. Bueno. Por lo menos no va.
Real Betis. Pero todavía, y en la Premier con el Liverpool. Pero todavía tengo las pistas. Pero todavía tengo las pistas. Este invitado, pero es que el invitado, porque quiero hablar rápido. Quiero hablar, hace frío. Así me gusta, ¿sabes por qué? Porque cuando digamos quién es nuestro invitado de hoy, se darán cuenta por qué nos gusta que hable, que no se quede callado, que se entrometa. ¿Ah? Pero bien, seguimos. Hoy se retiró, hoy anunció su retiro del fútbol, Toni Kroos, la estrella del Real Madrid, anunció que se retira del fútbol después de la Eurocopa con Alemania. Don Antonio, lo vamos a extrañar, fueron 10 años increíbles. ¿Adivina cuántos títulos ganó Don Antonio? 22 títulos en 10 años. Yo no he ganado ni uno. Y campeón del mundo. Y campeón del mundo también. Es más, pertenece al segundo mundo. Y campeón del mundo. Campeón del mundo y campeón de Champions. Y miren a mi cuento de gente que los mejores de la historia. Señores, hay jugadores que han sido campeones del mundo hace tiempo y que no le han dado ese galardón. Pero bueno, esas discusiones, no vamos a entrar en esas discusiones estériles aquí. No, pero es que me molesta. Que si no, es más, no voy a tocar ese tema. No voy a tocar ese tema porque me erizo y me enojo. ¿Me erizo? Ajá. Y entonces no me gusta. Y también, cosas que están pasando en Panamá, Camilo. ¿Qué te pasó? ¿Viste lo de la... Hicieron una ciclovía extrema en San Miguelito, ¿la viste? Una pista de BMX en Chorrera. ¿Bien? Una pista de BMX. ¡Qué locura! O sea, yo veo esa vaina y yo hago como que, man, ¿cómo la gente? O sea, ¿cómo es esa ciclovía extrema? O sea, ¿eso qué es? Es una ciclovía extrema. No es por nada, pero ¿qué sobre todo estamos pagando? Ah, no, y si supiéramos cuánto costó, te caerían para atrás. Espérate, antes de seguir con este tema. El ponche, escucha ese ponche. Hay que ponerlo. Es responsabilidad de Juanita. ¿Y por ahí mismo? Conmigo tienen que poner eso, siempre. Cae, que ya están cayendo las lluvias, el domingo cayó un palo de agua por acá por la ciudad, que hubo un desfile en Río Abajo también, que se celebró el desfile de la etnia negra, hubo muy bonito el desfile, estaba Franklin en todo su esplendor, estaba da Luna por allá también, disfrutando, sí. La gente con sus atuendos bien bonitos, afro, antillano, y Bojo Futao estaba en bomba. Sí. Estaba Bugamán por allá prendiendo fuego y todo. Tengo que mandar un saludo a el hermano de otro color. A ver. Pero que me alegra que esté en sintonía. ¿Quién? Mi brother de toda la vida, Enano Monte. El señor de Enano. Una leyenda en las redes, polémico en las redes también con sus comentarios. Mi hermano de Enano, un abrazo, hombre, la verdad que gusto que esté en sintonía. Oye, hablando de domingo, el domingo fui con Gasper a hacer la cobertura de la segunda, del segundo premio, la segunda válida de drag. O sea, carrera de auto, para los que no están muy duchos en el automovilismo, estamos en el autódromo. Primera vez que visito el autódromo. Primera vez. No había podido ir al evento anterior porque me había ido de viaje y cayó justo este fin de semana que yo fui a Madrid a ver el clásico. Yo había mandado a Gasper, pero la dejaron plantada, lamentablemente. Entonces, pero es una bonita experiencia, Camilo. De verdad, si tienen la oportunidad de ir, vayan, el automovilismo aquí en Panamá ha tomado muchísima fuerza. Para los que se perdieron el programa anterior, estuvimos hablando del automovilismo con el amigo Gaby, que vino por acá, Gaby Novo, que estuvo con nosotros y nos habló muchísimo del tema del automovilismo
me gustó, había bastante gente y un ambiente muy muy familiar. ¿Por qué me interesa? A ver. A ver. Sí, me encontré a mi ex, lamentablemente. Adrián, saludos a Adrián. Pero lo encontré por ahí en el puente cruzando. ¿Qué, qué en serio? Vengo hasta acá a encontrármelo a él, ¿no? Una pregunta así mismo. ¿Y Adrián todo? Sí. Sí. Creo que había dejado por ahí a ella. Tenía solo por ahí, mentira. Saludos, saludos. Saludos, pero a ver. A los Carmen Associates, se miró por la escuela. Ah, los que se portaban mal. ¡Ey! Los mal portados. Los mal portados. Claro que sí. Orgullosamente. Ahora sí, Camilo, te doy los honores para presentar. ¿Y por si te lo estaba hablando? Pero quiero, es que el man quiere hablar. O sea, la gente ya, no llega a chorrera, a Raiján, a su destino y no sabe ni quién es. No, y no ha hablado todavía el invitado. Camilo. Yo tuve que una piedra. Pero antes de que me lo sepamos quién es el invitado. Porque yo vine como por Arraiján, y que yo vengo llegando. Estamos peleados. Viene por Arraiján. Estaba en una misión, dice. Viene. Si no está aquí para defenderse. Por la avenida Balboa. Girando por la rotonda izquierda de la bomba de gasolina. Miren, hoy tenemos un invitado muy especial, porque más allá de lo que siempre ha dicho nosotros, se volvió viral antes de las elecciones, después de las elecciones por otro, pero antes de las elecciones lo confundían con Bandone. Él no va a explicar eso. Él no va a explicar eso hoy. Debo decirlo que este señor Bandone. Allá de Bandone. Como tú, como tú y yo. O sea que tú y yo no somos pelados. ¡Ahí llego yo! ¡Llego! Ya va. ¡Paren todo, Panamá! ¡Paren todo, Panamá! ¡Pero ya va! ¡Llegó Robinho, señores! No voy a opinar. ¡Llegó el señor! ¿Cómo estás, mi hermano? Bienvenido, estamos hablando bien de ti. Acá, ve. Segunda vez aquí en la casa. Llega Robinho. Y justo estamos presentando a nuestro invitado especial de esta noche, que es... Camilo Bad Bunny. Bad Bunny. Mejor conocido como Bad Bunny. Todo eso. Porque tiene un virus. Está dando. Viral en mi casa. Está dando influenza. Ey, hazte un poquito para acá, Robinho. Espérate. Y entonces yo tengo que presentar al honorable diputado suplente electo. Oye, esa Kevin Carrillo Berkeley, a.k.a. Oye, esa vaina. Mi segundo apellido. Pero papá, ¿qué pasa? Si bien pronunciadito, me ha gustado. Pero tiene que decirlo bien, tiene que decirlo. Influencer, famoso, consagrado, diputado, cantante, productor. Gracias por la introducción. Nunca me hayan hecho una presentación así. ¿Cómo se llama ¿Cuál? Los blancos no saben. Película. Está tirando cédula aquí. Pero el compa es deportista. Dice él, porque nunca lo he visto. Hombre, los diputados no hacen eso. Mira, eso lo hacían mis predecesores. Mira. Bad Bunny, ¿qué cámara es esta? Acá y allá también. Saludos. Diputado electo del 8-3. Felicidades. Gracias. Aunque él me está diciendo que hay que esperar un poco porque todavía hay temas de impugnaciones. Pero eso va. Yo tengo la fe de que eso va, Camilo. Eso va. Definitivamente que se impugnan y hay que salir a pelear. Ya está confirmado que el pueblo está como de nuestro lado, porque ese día. Sí. Fue una locura la cantidad de gente. Está de tu lado, está en su lado. Porque se peleó, me acuerdo que ese día clarito, fue el martes pasado,
que estábamos en la inauguración, en el estreno oficial de 1903, y yo estaba ahí y yo decía, ¿cómo Robinho está ahí actuando, sabiendo todo lo que está pasando afuera con el tema de las impugnaciones y lo de la curul, que estaban a punto de quitárselo? Porque yo me acuerdo que hasta yo lo publiqué ahí, yo, ¿cómo es posible? No me digan que van a quitarle la elección a José, que se la ha ganado con votos. ¿La qué? La curul. No, la elección, dije, la elección. Déjame decirte algo. No, cuidado. Robinho, aún teniendo presentación el jueves en la noche, ajá, se quedó a dormir de miércoles para jueves. ¿Qué digo dormir? Se quedó adentro de la Junta Circuital de Escrutinio viendo las actas. No me dejaron. Robinho, que estaba por ahí. Es que lamentablemente no se podía grabar dentro de las áreas esas, pero afuera sí. Y yo me fui a dormir, porque yo sí estaba bien demacrado ya de la experiencia, pero Robinho paró firme. Hizo lo que tiene que hacer, suplió al diputado. Fue suplente. Ey, ¿qué pasa? Lo siento. Cuidado con esos mensajitos de los videos de broma. Sí, exacto. Ey, que sabes que le pongo la curula para Marrón y Robinho y lo abre. ¡No! Me cierro la calle 50 ahorita mismo. La cierro ya. Pero era otro audio, no era nada relevante con el tema. Pero gracias, de verdad, a ambos por venir. A ti por la invitación. Porque son muy buenas personas y son amigos míos de hace mucho tiempo. Y de verdad que me hace muy feliz saber. Fuimos hasta vecinos. Exacto. Y me gusta saber. Ventana con ventana. De que jóvenes como ustedes continuaron la lucha, no solamente afuera, sino ahora la van a continuar dentro del monstruo. Porque, Camilo, no sé si te acuerdas que tuvimos a Robinho aquí también hablando hace, creo que el año pasado, si no me equivoco, sí, hablando de su música, de todo lo que quería hacer, y dentro de las cosas de que nos dijo, nos mencionó lo de ser suplente, y te voy a ser sincero, y me quedé como sorprendido, porque yo digo, a veces uno es bien incrédulo y dice, capaz, no creí porque no creí que lo lograría, sino porque, o sea, el sistema a veces está tan corrupto que uno dice, eso es imposible. ¿Cómo unos jóvenes pueden lograr eso? Pero alguien como Juan Diego llegó y calladito hizo un trabajo muy, muy increíble con todos los otros candidatos. Y no solamente tenía uno, tenía varios, tenía muchos. Y usó la misma arma que han usado todos estos años, todas estas décadas de política contra los políticos que siempre habían estado, y le funcionó, y le ha funcionado. Pero antes de llegar a este punto de haber sido diputado electo, José, quiero que nos hables un poquito de ti. Yo a ti te conocí en las redes, obviamente, porque te gustaba viajar bastante, te gustaba viajar mucho. Recuerdo que también me mandabas fotos de pilotando. Pero cuéntanos un poquito de ti. ¿Quién es José Bad Bunny? O Bad Bunny. Bueno, creo que soy un joven que siempre estuvo interesado en participar en el mundo del debate. Sí. Así empecé en la escuela, de hecho, y creo que el debate también. ¿Qué escuela estuviste? Yo estaba en el Instituto Atenea. Okay. En Albrook, siempre en el circuito. Pero sí. Nada de eso. Humildemente, en una escuela pequeña, hablamos, o nos intentaban enseñar griego, esa era la parte chévere. Y entonces me metí mucho en el mundo del debate, y creo que eso me orientó hacia lo que fue mi carrera universitaria, que era Relaciones Internacionales, con énfasis en Administración Pública. Okay. Y eso mientras yo, de igual forma, quería ser piloto desde los 13 años. Yo siempre estuve interesado en ser piloto. Pero mi mamá, bien recomendado, me dice, hey, estudia algo antes, tú nunca sabes qué puede pasar, nunca sabes cuándo, no sé, una limitación física, una situación en el mercado laboral de pilotos te cuarta ese sueño. Y entonces estudié eso, luego saqué mi licencia de locutor, claro, justamente, y posteriormente entonces sí saqué mi licencia de piloto privado. Mientras estuve haciendo toda esa cosa, académicamente hablando, trabajé en dos embajadas, en la del Reino Unido en Panamá,
y luego en la embajada de Qatar. ¿Qué hacías en la embajada? Bueno, en la embajada británica estuve en el departamento de asuntos económicos, entré como pasante a mis 18 años y luego entonces se me dio la oportunidad de ser oficial de políticas económicas. Okay. Luego entonces ya sentí que mi tiempo ahí había pues llegado a su... ¿Qué tiempo duraste ahí? 3 años. 3 años. Y ahí entonces pasé a la embajada de Qatar en Panamá, en el departamento de inversión y relaciones públicas. Okay. Y luego me fui a Australia. Okay. En Australia entonces trabajé en el departamento de operaciones de un hotel, mientras también entonces estaba concretando lo que era la carrera de piloto. Okay. Cuando llego a Argentina, que es para terminar las horas de vuelo, porque era más barato allá, sí, porque ya estaba en una crisis, entonces el dólar allá era una locura. Tú comías en un restaurante por $3. Wow. Y era de que milanesa, con puré, con jugo de naranja, bolita de helado. No, era una locura. Entonces, esa fue como mi trayectoria académica y profesional. Sí. El tema de los viajes, sí, como bien mencionabas, era lo que quizás quería compartir en las redes porque quería motivar a las personas a viajar. De hecho, creé mi propio servicio de consultoría de viajes. Wow. Orientaba a las personas. Al principio lo empecé a hacer de manera gratuita, pero luego alguien me tiró la célebre frase de, hey, no hagas lo que sabes hacer gratis. Okay. Si eres muy bueno, si realmente es un servicio que puedes comercializar, hazlo. No lo hice a un nivel disque caro. Yo le cobraba a la gente, ¿qué te digo? $20 por una hora de sentarse conmigo y les organizaba todo el viaje. Le compraba los boletos, le reservaba el hotel. Agente de viaje. Sí, pero sin ser un agente de viajes, pero sin un consultor, alguien como que lo hacía más poco. Porque te recomendaba dónde ir y para que no tuvieras que gastar tanto. Claro, exacto. Entonces, siempre, siempre, siempre yo ahorraba para lograr un viaje. Sí. Nunca mis padres me dieron un centavo para estos viajes. Nunca realmente tuve un trabajo, por decirlo así, que me mandaba a estos destinos que me gustaba visitar. Hay un par de viajes que sí hice por trabajo, otros por temas académicos, por estudios entre, bueno, Estados Unidos, Australia, Argentina. Pero siempre fue ahorrando con esa visión, porque mira, lo mejor que tú te puedes llevar a la tumba son esas experiencias, esa educación, esos recuerdos. Al final las cosas materiales se quedan acá, se te pierden, se quiebran. Claro. Entonces los viajes siempre lo vi como el mayor placer que uno podía como ser humano. ¿En qué momento de tu vida tú decides tomar la decisión de meterte en política de lleno? Ok, yo en el 2018, esa parte no la comenté, tuve la oportunidad de trabajar junto a Ricardo Lombana. Okay. En ese entonces, candidato independiente para la presidencia de la República en las elecciones de 2019. Okay. Ahí él me dio la oportunidad de liderar la parte juventud. Okay. Hacerle conversatorios en restaurantes, motivar a los jóvenes a ir a eventos deportivos, sociales, donde podíamos conversar de política, sí, correr la voz, ser el vocero de la juventud de su movimiento. Uh-huh. Y creo que eso... En ese momento aún no tenía el partido. Correcto, en ese momento era independiente, no había ni plata, no había ni estructura, no había partido, pero aún así se logró un tercer lugar que demostraba que el país quería algo diferente, algo fresco. Ajá. Se hace el partido, en el partido no me involucro quizás activamente en un rol de liderazgo, pero siempre estuve muy cerca y pendiente. Y en noviembre de 2023, sí, sucede lo que sucede. Kevin está en la calle dándole vinagre a la gente para limpiarse la cara después de que le tiraban las bombas lacrimógenas. Estamos protestando, estamos levantando la voz al respecto de la situación con el contrato minero. Sí. Pasó antes de eso lo de los auxilios económicos, también, que ahora se revivió nuevamente. Sí, después. Sí, se volvió a repetir, ¿no? Todo lo que pasó, creo que fue, y disculpa el término, un cabreo. Ajá. Un enojo. Disculpa, me emociono. Tranquila. Y eso me hizo entender que yo me tenía que involucrar, porque en el circuito 8-3 no había ningún joven postulándose a diputado de la República. Okay. Y el desempleo juvenil estaba creciendo. Nadie hablaba del turismo, que es un tema que, como bien sabes y bien conversamos, me apasiona y conozco. Sí. Nadie hablaba de la educación accesible para los jóvenes. Y Kevin, de hecho, también venía con esa línea de, hey, yo quiero dejar un legado más allá de mi música, me estoy involucrando, dame la oportunidad de acompañarte. Y él y yo nos conocemos hace 3 años. Claro. Y tú sabes que yo soy deportista, si jugamos kickball. Más o menos. Yo me ponchaba, yo era más pitcher, él era más de patear, pero bueno, nos complementamos, viste, eso es parte de un equipo efectivo. Y siempre hablábamos pues de la política, de la situación del país, entonces se concretó esa conversación que llevábamos por 3 años, ese activismo que él cuando estaba protestando no tenía ni idea que iba a ser diputado suplente. Realmente fue después de las protestas que yo me le acerqué y conversamos, y pues gracias a Dios se concretó esa alianza, que creo hasta el sol de hoy ha sido muy positiva y nos complementamos el uno al otro, ¿no? Robinho, cuando tú ibas caminando con José
buscando los votos o hablando con la gente para convencer a los que votaron por ustedes, ¿qué le decías a la gente? Porque tú sabes que la gente es bien incrédula también cuando llega alguien nuevo a decirle, mira, vota por mí, por tal y tal y tal y tal. ¿Qué propuesta le ofrecieron a la gente para que creyeran en ustedes? Bueno, realmente al principio, más que propuestas, nosotros salíamos a la calle a escuchar. Primera vez que hacía esto creo que coincidimos. Me parecía que lo mejor era salir a preguntarle a la gente cuáles son sus problemas, qué es lo que realmente quiere la ciudadanía, qué es lo que necesitan, cuáles son las distintas problemáticas, porque hay en todos los sectores hay un problema distinto, o dos o tres. Entonces, escuchamos y en base a eso fuimos como que estructurando más o menos nuestra propuesta. A pesar de que él caminaba por un lado y yo caminaba por otro. O sea, se distribuían las áreas. A mí me soltaron al gueto. Okay. Kevin, tú con el gueto y yo con... Pero Kevin iba al gueto también. ¿Ah? O sea, José iba al gueto también contigo. Sí, él también fui varias veces. Y yo también lo acompañé por allá. Le soluciones rápido. Ajá. Y es difícil. ¿A qué te refieres con solucionar? El barrio, o sea, el clientelismo, los políticos tradicionales han acostumbrado. Mal acostumbrado a la gente de los barrios escasos de recursos al clientelismo. Okay. Al pilla y hay 20 palos. Okay. Pilla y hay vale para que vaya a hacer súper en el súper, el mini súper, el mini, qué sé yo. O sea que tú te y nosotros han entendido de que, ok, resuelve ese día, pero el futuro al final no funciona. Difícilmente tú encuentras en el gueto, voy a hablar con la jerga de que utilizo normalmente, en el gueto tú encuentras difícilmente una persona que tú te puedas sentar a hablar con ella de propuestas y del futuro del país, del bien común. Y realmente no los culpo porque siento que es a lo que lo han acostumbrado, uh-huh. A los que lo han acostumbrado. Y mi tarea más difícil fue decirle que no. Ok, y cuando les decías que no, ¿qué pasaba? Muchos se molestaron. Muchos se cabreaban, así como tú no quieres decir nada, muchos se cabreaban. Hay otros que de repente, chuzo Robby, pero váyala, ¿y cómo vas a hacer? Si tu manito viene soltando plata, ¿tú cómo vas a hacer? Hermano, lo único que te puedo decir es que nosotros venimos con buenas intenciones y venimos a tratar de cambiar el país para que tú no tengas la necesidad de recibirle $20 a nadie. ¿Tú sientes que esas personas que en algún momento se enojaron porque tú le dijiste eso, votaron por ustedes? O no, digo, puede que haya sacaron, ¿cuántos votos sacaron ustedes? Nosotros sacamos 12.500 votos. Puede que bastante. Sí hay, puede que sí haya alguien que haya tomado conciencia y el silencio nos haya dado el voto. Puede ser que sí, confío en que sí. Yo estuve caminando Chorrillo antes de caminar con Barboni bastante tiempo, un mes y pico, si no me equivoco. Porque Camilo, estamos hablando de que en esos contrincantes había un hombre bien pesado que estaba ahí marcando fuerte en el que ganó en las elecciones pasadas y ustedes lo superaron. ¿Quién? Pero háblame con un nombre que yo no. El señor Héctor Brands. Ok. También estaba Ana Matilde. Y estaba Ana Matilde Huerta también. Estaba Corina Cano. O sea, imagínate. Sí. Había gente que se esperaba. Había nombres pesados ahí. Sí, sí. Voy a dejarle a Polín. No, esa fue ese novia. Esa fue ese novia. ¿Que adivina qué? Esa fue la que. Esa fue a la que Betseray Richard le quitó el puesto. Pero ese novia también. No era una casanta de emoción, pero. Corina fue la que no abrió la sesión. Ajá, esa misma. Exactamente. Todos tuvieron como un protagonismo en algo. Exacto. En un capítulo de la asamblea. Y sobre todo. Exacto. Increíble, pero. Exacto. Y bueno. Y fíjate que ahorita aprovecho porque me fijo en que llega a un circuito acostumbrado a figuras casi permanentes. Llega a un circuito para darle la oportunidad a la gente joven. A gente que dice Robby, a gente que está en la gente de tal. Y sobre todo porque si no ves.
y el resultado pasó lo mismo en San Francisco, pasó lo mismo en Trabajo, pasó lo mismo en Cartilla. Sí. Más allá de esa sensación de molestia que muchos llegaron a sentir, hay que decirlo, el cambio llegó y llegó de la mano de muchos jóvenes. Son difíciles de usar. Sí. Sobre todo porque no me estaba diciendo a mi hijo, pero cada vez que le estaba diciendo a la gente que yo no tengo para darte esto o resolverte esto, pero sí tengo ganas de hacer las cosas bien. Y es un vacilón que todavía tengo, pero quiere decir que al final la gente siempre cambió. Sí, sí, sí. Y votó por propuestas alcanzables. Y votó por el cambio, que votó por las propuestas diferentes. Sí. Exacto. Y principalmente la juventud, porque vieron un producto que nos representaba, porque nosotros como políticos somos productos, un producto que es bueno, un producto que tiene ingredientes que van a hacerle bien al país, y creo que nosotros ahora tenemos una responsabilidad grandísima. Y yo le decía justamente a Clarita, si yo estaba estresado en campaña, ahora estoy dos veces más estresado. Cuando la gente me pregunta, ¿cómo estás? ¿Estás feliz? No, estoy cansado, estoy abrumado, pero sarna con gusto no pica, y tú entraste a esto para representar un circuito. La columna es mía, la columna es de Robinho, la columna es del 8-3. Y yo tengo que cuidar un circuito entero y a 12.500 almas que nos dieron la oportunidad, y al resto que no. Exacto. Porque somos diputados para el 8-3 y para el país. Exacto. Y para los que no votaron por usted también. Claro que sí. Y te cuento algo. Todos los días me levanto más preparado para el 1 de julio. Eso es lo que te iba a preguntar. O sea, dices que te sientes cansado, pero no puedes decirle eso a tus votantes ahora. Se los digo, pero les digo, estoy cansado porque todos los días me acuesto a las 3 de la mañana leyendo el reglamento interno. Porque todos los días me acuesto a las 3 de la mañana leyendo la constitución. Porque me la paso viendo qué hay en la Hemeroteca Nacional que engavetaron que iba a beneficiar al país. Y mira, yo seré joven, soy el segundo diputado más joven de esta gestión legislativa. Sí. Pero eso no significa que no tenga la capacidad de gestión. Y te voy a decir algo, yo fui a la asamblea la semana pasada. Gabriel Silva me dio el tour personalmente. Sí, lo vi en las redes. Y cuando él me llevó al hemiciclo, cuando me llevó al pleno, yo dije, hey, ¿sabes qué? Creo que me voy a sentir intimidado cuando entre a ese salón tan magno, tan sagrado. Pero cuando entré fui, dije, mi oficina, listo. Fui a la comisión de presupuesto y vi a los pesos pesados. Ahí estaba Pacho Alemán, Benicio Robinson, Juan Diego. Cuando me senté y vi la discusión, dije, bueno, está bien, son mis colegas. Listo, en ningún momento me he sentido ni intimidado ni asustado por tener que enfrentar de manera positiva o negativa a ciertas figuras que van a repetir en la próxima legislatura. Y esto lo digo con mucha humildad, ¿no? Es para que la gente sepa que aquí hay preparación, hay carácter, hay ganas de hacer las cosas bien. Yo no me comparo con otras figuras. Hay gente que, bueno, nos ha agarrado a los varios diputados jóvenes y dicen, los próximos Juan Diego, los próximos Gabriel Silva, los próximos Edison Brose. Pero no, tienes que ser el próximo. Cada uno tiene su misma identidad. El próximo José Pérez Barboni, el próximo Jorge Blois, el próximo Neftalí Zamora, gente que ha ingresado a la política para dejar un legado que tiene que ser original, que tiene que ser de ellos, siempre utilizando en referencia esos nombres que mencioné antes, pero no basándose en eso para tener una personalidad política. Kevin, tú estás claro de que en algún momento de esta gestión te va a tocar enfrentarte a monstruos como Raúl Pineda, o Benicio Robinson, o de estos políticos que tienen 35 años, ¿tú te sientes preparado para esto? Estoy sediento de eso. Pero ajá, por otro lado, también estás claro de que la discusión no va a ser como acá, de que como lo que el ciudadano tiene ganas de decirle en la cara a ellos, claro. Sino que tiene que ser una discusión de altura y de propuesta y con cordura. Claro que sí, por supuesto. Soy consciente de eso, a pesar de que no he visto como que unas discusiones de altura de parte de ellos, pero... Ajá, pero tú lo tienes que mantener. De, claro, sí, obviamente. Porque no te puedes rebajar a ellos. No puedo jamás, nunca. Voy a tratar. De hecho, en el interno se lo dio primero Robin, y luego me lo pasó a mí. Okay. Porque nos estamos alternando esos documentos que nos van a preparar. Y todos los diputados que me han orientado en esta transición me han dicho el reglamento interno es tu Biblia. Totalmente. Porque donde tú te sepas ese reglamento interno, tú le tumbas chanchulladas a quien sea. Tú
micrófono tiene mucho poder. Y cuando tú lo expones, y ya vieron que el pueblo se levanta y sale, cuando tú expones algo adentro de ese pleno, y es en efecto lo que está con el reglamento interno, ellos están contra la espada y la pared. O lo ignoran y se enfrentan al pueblo, o se atienen a lo que dice el reglamento interno y lo que tú estás vociferando. Entonces ahora somos 23, porque quiero meter a mis compañeros de Moca también, que vamos a estar ahí conociendo el reglamento interno, y yo espero que los otros, estoy seguro que sí, con la asesoría de un Juan Diego, de un Gabriel, se estén preparando al igual que Robinho y yo, porque sí va a ser una gestión difícil, y tenemos que hacer eso, un balance de poder al Ejecutivo, quien creo ha tendido buenos puentes a la Asamblea Nacional, y ahora nada más se trata de seguir fiscalizando, pero también proponiendo. No se trata de solo fiscalizar y que no salga nada de nosotros, también tiene que ser un trabajo simultáneo. Yo no me lo voy a pedir, a José, no hagas alianzas con políticos, por favor. Porque sí, pero es que yo sé que va a ser difícil, en algunas situaciones tendrá que hacerlo. Define político, porque hay varios políticos nuevos y de partidos tradicionales que sabemos que sus intenciones siempre son tratar de manipular las cosas. Sí, pero siempre ponen condiciones. Entonces, ahí... No, eso yo lo veo, yo veo la página de Asamblea Replay. Sigan la cuenta de Asamblea Replay. Esa cuenta me encanta, porque sube todo. Si esa cuenta no existiera, no nos diéramos cuenta de muchas cosas que pasan en la Asamblea, porque el canal de la Asamblea no sirve para nada. Se cae en momentos importantes. Qué raro, ¿ah? Oye, chicos, de verdad gracias por estar aquí con nosotros, y sinceramente espero mucho de ustedes, así como todos los panameños que votaron por ustedes, y especialmente tú, Robinho y José, que sé que sus intenciones son buenas y sé que va a ser difícil, pero no imposible. Y lo van a lograr y van a hacer una buena gestión y van a cumplir lo que le prometieron. No sé qué le habrán prometido a la gente que votaron por ustedes, pero sé que lo van a hacer porque quieren que Panamá salga adelante, así como todos los diputados independientes que salieron, que van a hacer muchas cosas importantes por el país. Un mensaje para todos aquellos que los vayan a ver en las redes de Ancon Magazine, de Cuara, aquí en el Cuara News. ¿Qué podemos esperar de la gestión de ustedes? Que todas las negociaciones, sean con políticos nuevos o tradicionales, siempre se van a hacer sobre la mesa y no debajo de la mesa. Porque ese es el problema que tenemos actualmente en la Asamblea. El que se quiera sentar conmigo, sea PRD, CRM, sea panameñismo, popular, vamos, Moca, siempre tiene que ser con la transparencia que se le prometió al electorado. Porque tenemos que elevar la vara política. Y ya pasó la parte de las promesas, ya pasó la parte de la campaña. Ahora es a cumplir. A cumplir. Y gracias, Circuito 83, por permitirme representarte. No te vas a arrepentir. Y eso creo que es importante dejarlo claro, porque aquí se está haciendo todo desde mi lado y el de Kevin para blindarnos y que las cosas funcionen. Que no haya ningún tipo de turbidez en el proceso. Y siempre con la meritocracia y la preparación. Así que gracias a ti, Cuarita, y a todos ustedes, allá la Ancon, por la oportunidad. La cuestión, la cosa. Diga que era, discúlpame, lo siento. Mensaje para aquellos que confiaron en ustedes. ¿Qué debemos esperar de ti? Bueno, les hago una invitación a que nos acompañen estos 5 años de quinquenio, porque así como nosotros ganamos gracias a ustedes, necesito que nos ayuden a hacer un buen trabajo, que nos ayuden a fiscalizar ustedes de allá, nosotros desde acá. Es un trabajo en conjunto, diputados featuring ciudadanía son una pieza clave, son el eslabón que nos ayuda a lograr que todo esto se haga bien. Entonces los invito a que participen, que no es que votaron y ya, no. Esto es hasta que se acabe, hasta el final, hasta que el carro se le plantee las 4 llantas. Y yo, igual que Barbueni, quiero darle las gracias a todos los que confiaron, no nos vamos a defraudar y nada, estamos ready para activarnos, trabajando. José, una pregunta final para terminar. ¿Tu gestión va a escuchar a la gente? O sea, ¿dónde puede la gente de repente, si tiene alguna queja o algo que quiera preguntarte o alguna,
no sé, alguna una queja ciudadana que quiera hacerlo, ¿dónde se pueden comunicar? Del 8-3. Me encanta la pregunta, porque mi despacho fue el primero en anunciar en campaña que va a ser un despacho de puertas abiertas, donde dos viernes al mes se le va a permitir al ciudadano que se inscriba mediante mi página web, peresbarboni.com, tener un espacio de 15 minutos para hablar conmigo directamente. Y de no poder asistir físicamente a la asamblea, también va a haber la opción virtual para que tenga un espacio en alguna plataforma de videollamada de comentarme sus necesidades, de ser una propuesta, de ser una queja, se va a elevar con mi equipo pertinente y se le va a transmitir, si es un tema comunitario, a las juntas comunales, a las cuales le advierto, y a muchos que conozco que salieron electos, que tienen que hacer un trabajo impecable, porque soy el primero que, así como en campaña puso solicitudes de información y había data, ahora como diputado lo va a seguir haciendo de ser necesario. Pero ajá, una cosa es poner la queja, otra cosa es cómo la gente se va a enterar de que se van a ir cumpliendo esas quejas. Lo van a ver con el trabajo, porque sé que hay buenos representantes que llegan al circuito 8-3. Van a verlo cuando escuche sus ideas y las plasmen propuestas que llega al pleno. Esa es la mejor métrica que me pueden poner. Cuando de escuchar una queja o una idea se produce una ley o se produce una solicitud formal a estas juntas comunales y ven cómo, por ejemplo, esa tubería o ese problema de inseguridad se resuelve después de que hablaron con José Pérez Barboni. Excelente, me encanta. Nos vemos, chicos. Gracias por haber estado con nosotros. Recuerden que este programa lo pueden escuchar en el canal de YouTube de Ancon Magazine y también en el canal de YouTube de El Cubará. Busquen ahí, suscríbanse. Claro, ya tenemos camarita, ya tenemos trípode y toda la cosa. Y también tenemos a Gasper Saldaña detrás de cámara ayudándonos ahí. Así que recuerden también seguirnos en nuestras plataformas digitales. Denle like a nuestros videos, compártalo. Suscríbanse, los quiero mucho, nos vemos la próxima semana, gracias a nuestros invitados, nos vemos, buenas noches. Seguimos. Panamá.